Será Pío que unha tempada máis liderando aí o equipo da Cultural Areas. Empezamos moi ben o partido, pondonos por diante, pero Cerceda ten outro ritmo que nos uxe non é a nosa liga. Deixamos demasiada distancia, é un equipo como a Cerceda, non estuvemos acertados no medio, fallamos demasiados pases, e aí viñeron os problemas, porque cada pérdida que tiñamos de balón, pois o Cerceda estuvo tamén moi afortunado e acertou bastante. Xa son moitos anos, Serapio, ao cargo deste equipo, chegando á terceira. Sí, a verdade que sí, xa son, non sei se xa levamos 9 anos aquí, pero bueno, estou moi contento con o noso equipo, con a nosa directiva, co traballo que estamos facendo, e bueno, a seguir loitando para intentar manter o equipo na categoría que é a nosa aspiración. Como foron eses goles? Bueno, la verdad que bueno, primero un gran pase de Franqueira y la verdad que bueno, nos vino bien porque empezamos con el gol en contra ese, que bueno, siempre se complica más el partido y bueno, los dos siguientes ya, pues uno contra uno contra el portero, ¿no? La verdad que tuve suerte de meterlas y muy contento. Bueno, Barreiro, que ven de acarrear 3 partidos de suspensión, qué mellor de manera de empezar pues un partido como foi o doxe, non, mano? Que valoración faz? Sí, está claro, ¿no? Después de 3 partidos tenía muchas ganas de jugar y bueno, el míster me dio la oportunidad de salir desde el inicio y bueno, qué mejor compensárselo con goles, ¿no? Y la verdad que pon delantero pues muy bien, ¿no? Próximo partido, Manu, ¿cómo ves? ¿Difícil, fácil, rápido de Bouzas, en Vigo, campo sintético? Sí, la verdad que yo lo tengo ahí un poco marcado como muy complicado, ¿no? Porque campo sintético y la verdad que allí en su campo están bastante bien, empezaron un poco regular, pero ahora la verdad que está muy bien y nos va a costar, ¿no? Esperemos a ver si podemos sacar los 3 puntos para consolidarnos ahí, ¿no? Eu creo que a idade dun xogador non se mide no DNI, non? Está comprobado, tanto no máximo nivel como en terceira, creo que hai que ver o xogador no campo e está claro que hai xogadores de 28 anos que poden estar, digamos, entre comillas, máis acabados que outros de 35, e eso vese no campo, non? Creo que a clave, pois, confianza, adestrar a tope, bueno, que se respondan ás pernas, non? Cando tens esta idade, si ves que as pernas siguen indo e podes cumplir e aportar o granito de arena para o equipo, pois todo moi ben, non? Selección galega. Selección galega, pois é un premio, non? Creo que o importante é o Cerceda, pero bueno, sempre que che mande para representar tanto a Terceira División Galega como a rexión, pois é unha honra, tanto para min como para os que vamos, como para o Cerceda, que creo que o equipo que máis representados leva xunto co Ferrol, e bueno, campións de España o ano pasado e a facer un bo papel en Europa, non?